primer síntoma fue sentirme una bolita. Pensé que era un nervio que me estaba, digamos que se me había puesto duro. Un año después, yo tenía cáncer. Porque con todo y que en mi familia había antecedentes, sigues pensando que a ti no te va a pasar. Y bueno, pues me dio antibióticos, me dio desinflamatorios. Sí es importante acudir con el especialista, porque la mayoría de los casos se agravan por negligencia médica. Hay días que nos ponen a prueba, que nos cambian la vida, que nos hacen descubrir que somos más fuertes de lo que pensamos y apreciar eso que a veces olvidamos. Pero en esos momentos difíciles, sonreír es vital, porque cura la tristeza, provoca bienestar y ayuda a la recuperación de las pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama afecta a una de cada 13 mujeres mexicanas, y cada 2 horas provoca la muerte de una de nosotras. Pero es curable si se detecta a tiempo. Ayúdanos a ayudar. No seas indiferente ante esta realidad. Sin tu apoyo, nada de esto sería posible. Únete a esta noble causa, porque juntos, con Scrabble Rosa, haremos la diferencia. Sonreír es vivir.